pero me llegó. Mis amigos están jubilados y se vuelven canosos, como yo. Se mueven más lento, como yo. Algunos están en mejor forma, otros peor, pero en todos veo el cambio. Eran jóvenes y vibrantes como yo. Ahora somos aquellas personas mayores que nunca pensamos que seríamos algún día. Así hemos entrado en esta nueva etapa de la vida, casi sin estar preparados. Pero lo que sí sé es que este otoño se irá más rápido. Entonces, cualquier cosa que quieras lograr en tu vida, hazla ahora, rápido. No lo pospongas por mucho tiempo. Haz todo lo que puedas hoy, porque nunca estarás seguro cuándo termina el otoño. Vive el hoy y el ahora. Y dile ahora las cosas que quieres a tus seres queridos. La vida es un regalo que se nos ha dado. Entonces, goza tus días, sé feliz y recuerda, la verdadera riqueza es la salud, no las piedras de oro y plata, o el dinero en el banco, ni las cosas materiales, porque no entran en ningún cementerio. Olvida la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, pero no olvides que hay muchísimas cosas viejas que son buenas. Las viejas canciones, las películas clásicas y, lo mejor de todo, tus amigos del alma. Lo importante no es lo que has reunido o acumulado, sino lo que has repartido y lo que has dado, lo que has entregado con generosidad y amor. Eso es lo que dirá la clase de vida que has tenido. Envía estas palabras a un amigo, a un afecto o a quien sea, porque todos tendremos el otoño de la vida. Lo importante es disfrutarlo y especialmente compartirlo.